Y la Cámara de Senadores presentó acusación contra varios fiscales por mal desempeño en sus funciones. Ya está Diego Díaz para que nos cuente quiénes son esos fiscales identificados con documentos, con evidencias por parte de la Cámara Alta. Diego, contanos, y a partir de ahora el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿qué hará con esta documentación? Claro, cuando el jurado de enjuiciamiento de magistrados termine la feria que está ahora vigente, tendrá que estudiar ya este pedido de la Cámara de Senadores, una acusación contra Lorenzo Lescano, Federico Delfino, Manuel Doldán y Alicia Saprisa por falta de impulso en cuanto a las investigaciones referentes al asesinato de Marcelo Pecci en Colombia. Si bien esto se está investigando en Colombia, aquí todavía no hay ningún tipo de avance, aunque sí hubo allanamientos dentro de lugares donde en algún momento estuvieron gente cercana a Qasem Mohamed Ghiyassi y él mismo, pero todavía no se tienen resultados de los estudios que se hicieron a los artículos que pudieron incautarse en su momento, Javier. Entonces, bueno, la representación jurídica de la Cámara de Senadores plantea que hasta podríamos entender que hay un encubrimiento por parte de estos agentes fiscales que deberían encargarse de investigar este caso. Escuchemos al director jurídico de la Cámara de Senadores, quien hizo oficial este pedido de enjuiciamiento. Mismo han incurrido en omisiones y esto implica un mal desempeño de funciones, ¿verdad? Básicamente se relatan los hechos como es de conocimiento público de que se han hecho una incautación de tres celulares, especialmente de Mohamed y Hassi, y que en el mismo, hasta ahora no se tiene conocimiento que se haya desgrabado, estudiado. Nosotros asumimos esa condición de acusadores, ¿verdad? Ofrecemos las pruebas que son declaraciones contradictorias de los fiscales, incluida también a la fiscal general del Estado, por los diferentes medios. Y el hecho de la omisión, que no se cuenta con un trabajo, el trabajo está a disposición y no se ve resultado alguno, por el contrario, podríamos llegar al extremo de hablar de cierto encubrimiento por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Cuando que se esperaba que por lo notorio y por lo trascendente que ha sido un homicidio de esta característica,